Fotografía es arte. Al principio no lo veían como arte, sino como un trabajo. Y las personas fueron desarrollando diferentes estilos, fueron desarrollando diferentes técnicas y se dieron cuenta que en verdad era un arte. Transformaron algo que comenzó como un trabajo, lo transformaron en arte. Por eso es que pienso que por ser arte, el arte siempre está relacionado con otras tendencias. En mi caso, la música. Me gusta muchísimo la música. De hecho, toco guitarra desde muchísimo antes de hacer fotografía. Pero yo creo que se complementan. Cada vez me doy cuenta que es más como una hermandad el arte dentro del arte que como rivalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Se complementan. La música, la fotografía se complementan de igual forma que la fotografía con la pintura. Se complementan. Y al pasar de los años me he dado cuenta que todo lo aprendido siempre me va a llevar al mismo lugar, que es a la satisfacción interna, alimentar el alma. Yo creo que invertir en fotografía, invertir en música, no es tirar el dinero a la basura. Yo creo que es invertir en felicidad. Y en estos tiempos, cualquier persona con los equipos respectivos o con los equipos adecuados puede vivir la vida con eso. Al mismo tiempo sea hobby y al mismo tiempo sea trabajo. Porque quiero hablar de esto el día de hoy, porque pienso que a esta sociedad le hace falta más conexión con el arte. Para mí, estamos cada vez más distanciados los unos a los otros. Cada vez me doy cuenta que uno sale a la calle y todo el mundo está en su teléfono, en su dispositivo, jugando, viendo las redes, viendo no sé qué. Y yo pienso que no es lo correcto. Para mí, lo correcto debería ser que cada uno se conecte con uno mismo, pero con algo artístico. A mis hijos les digo algo todos los días. Y es que el hombre está diseñado para crear. Por favor, creen. Los animo a dibujar, los animo a que toquen instrumentos. No es que estén todo el día viendo televisión o jugando con los teléfonos. Y a mi parecer, igual que los deportes, los deportes es una buena forma de mantener a la gente alejada de todas estas cosas locas, normales, que ya se hacen normales. Pero hay que darse cuenta a tiempo de que si podemos hacer que por lo menos uno de nuestros familiares se anime a cualquier arte o deporte, yo creo que vamos a estar haciendo un mundo mejor. Mi nombre es Carlos Hernández, soy fotógrafo y también soy músico. Feliz día a todos.